Gabriela es una artista que desde que la conocí en la exposición de Carmen me impresionó básicamente dos cosas, la fuerza del trazo y la paleta de colores. La combinación de la paleta con el trazo hacen piezas realmente muy impactantes. Esta exposición tiene que ver con un renacimiento, se llama In Full Bloom, porque es como un florecer hacia los colores, hacia una nueva gestualidad, una nueva forma en la que yo estoy incursionando en la pintura, que es más con trazos más marcados, un poco de más surrealismo, entonces como un enfoque hacia eso y una celebración hacia el color, que es lo que más estoy usando ahora, colores vivos, fluorescentes y bien llamativos. Le agradezco muchísimo a Jojito por darme la oportunidad, a Leo, el dueño del museo, a Ivonne, a Mónica Batar por poderme haber conectado gracias a la exposición anterior. Me conecté más con ellos, o le agradezco mucho a todo el staff. Para una segunda edición, pero es un pretexto para decir, yo me fui, yo salí de mi país, pero sigo siendo artista y a mi manera yo quiero decir que voy a defender mi lenguaje como artista a cualquier precio, hombres y mujeres. Estas dos piezas son de mi primera exposición, que fue en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana en el año 2009. Es el inicio de un trabajo artístico que ha durado hasta hoy. Se ha mantenido el hecho de que básicamente todas son obras políticas, todas son obras, comentarios políticos. Una que habla, es un comentario geopolítico sobre la posición de Cuba respecto a diferentes países, o sea, es básicamente como Cuba ha buscado siempre aliados estratégicos para sobrevivir. Esta de la detrás de mí, que es el que es muy significativa, digamos, para quien ha vivido en Cuba tantos años, que habla sobre el apagón. O sea, la pieza se llama Paciencia, el carácter japonés significa Satori, que es iluminación, y es un comentario un poco sarcástico, un poco irónico de cómo en medio de un apagón la única luz que nos puede iluminar es nuestra propia luz interior. Esta fotografía, bueno, se llama Paola, la muchacha se llama Paola, es mi amiga. Es una fotógrafa también, artista buenísima. Y fue una de las primeras fotografías que hice cuando llegué aquí a Estados Unidos. Yo gané una beca en el International Center of Photography, fui directo a Nueva York y ella me recibió en su casa y la primera semana fue de las primeras fotografías que hice. Tiene mucho que ver con la exposición, por eso la presenté hoy. La serie se llama Cuba Again,
fue mi proyecto de final de la, cuando me gradué de la escuela, presenté este proyecto. Me dediqué a retratar un poco la diáspora, los amigos que encontré en Nueva York. Era como estar allí por primera vez en la escuela, hablando inglés, y empecé a buscar lo mismo que yo buscaba en Cuba, que era retratar mis amigos, la intimidad, la cercanía, retratos muy espontáneos, y de pronto me encontré aquí en Estados Unidos buscando lo mismo que buscaba en Cuba. Lo lindo de esta exposición es que ha invitado artistas, todos somos cubanos que emigrados, que nos hemos ido de Cuba, hay algunos que viven en Europa y otros viven acá. Y le doy gracias a Mónica Batal, que es la curadora, por invitarme, porque quizás yo soy la más vieja del grupo. Represento a los que nos fuimos de Cuba en los años 90. Y me siento muy contenta y muy feliz de compartir con ellos, que los más recientes llevan aquí a lo mejor un año. Y si hay algo que decir además de por qué me siento feliz, es porque a pesar del tiempo que nos ha separado, las raíces nuestras siguen siendo las mismas y podemos hablar el mismo lenguaje. No hay diferencia entre el cubano que acaba de llegar ahora y yo, que me fui hace ya 33 años. Y esta obra específicamente me interesaba la imagen del platicerio, porque es como una especie de planta ornamental que vive, no parásitamente, pero vive sobre otra, sobre otros árboles, siempre como algo, como idea. Me interesaba eso porque pensaba que podía hablar de la ideología y demás, ¿no? La obra se llama El país de los adjetivos, porque creo que la ideología está básicamente basada en adjetivos, no tiene una cosa concreta, siempre son... Es como la instrumentalización del cerebro. Entonces me parece que siempre está basada en objetivos y en cosas un poco utópicas, en historias que no están basadas en la realidad. Es un reordenamiento del cerebro de las personas. Mi obra se inserta en Jalando Parejo desde el punto en que es una etapa de crisis en la cual, como mujer y madre y artista, tengo que emigrar y canalizar todo ese sufrimiento de emigrar, de empezar desde cero y mantener mi lenguaje como artista a la vez que canalizo ese dolor de estar separada de mi hijo. De hecho, mi obra se llama Lorenzo, que es el nombre de mi hijo, del cual nunca pensé separarme. Y se inserta en esa posición tan variada en la que cada uno como artista está diciendo a su manera: yo soy artista y tengo que existir, a pesar de que tuve que salir de mi país y empezar desde cero. Para nosotros, tener una exposición así que hable de cómo los artistas hemos podido defender esa pasión que nosotros tenemos, aunque no estemos de donde somos, y aunque estemos desterrados porque no estamos en nuestra tierra, es muy valioso participar en exposiciones de esa forma, porque tienen en sí el valor de unificarnos a nosotros como comunidad.